Asegura el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, que no negociará con los normalistas mientras sigan cometiendo actos delictivos, como es la retención de vehículos y algunas otras actividades fuera de la ley. El secretario de Educación no trata asuntos delictivos con los normalistas. En entrevista, Sierra Arias dijo que los estudiantes violentaron un acuerdo pactado con él en septiembre para realizar reuniones con cada una de las 8 normales cada mes y con argumentos falsos se han dedicado al secuestro de autobuses y demás actos vandálicos. Es una mentira que ellos hayan buscado conmigo una reunión en estos días porque la reunión ya está pactada para finales del mes de octubre y por lo tanto no están diciendo verdad, porque lo único que tienen es un pretexto para poder ellos desahogar el día de hoy una actividad de festejo de lo que ellos denominan el primer aniversario de la represión, cosa que no tiene nada que ver con cuestiones académicas. El encargado de la política educativa de Michoacán dijo que actualmente es la Secretaría de Gobierno la que lleva a cabo las negociaciones con los normalistas, mismas que hasta el momento nada tienen que ver con la cuestión académica. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.